Seguimos con más y entramos de lleno al fútbol nacional. Les comento que Diogo Gama, el director de selecciones nacionales, presentó su visión estratégica para el próximo periodo. Conozcámoslas. En el auditorio Héctor Palomo Sol de la Fast Food, Diogo Gama expuso la visión estratégica para el fútbol nacional que comprende el periodo del 2024 hasta el 2034. El portugués fue enfático al afirmar que, debido a la morfología del jugador salvadoreño, están obligados a realizar un esfuerzo mayor para competir a nivel regional, y es por ello que se han planteado tres objetivos. El primero es normalizar a la Fast Food a través de un desarrollo interno. El segundo implica desarrollar el fútbol salvadoreño, y el tercero está enfocado en las selecciones nacionales. Está dividida en tres objetivos. Uno, normalizar la Fast Food a través del diagnóstico interno. Otro de los objetivos es el desarrollo del fútbol salvadoreño, que es los agentes todos que tienen una interferencia directa con el juego, cómo alineamos todo. Y después tenemos el tercero, que son selecciones nacionales, que suele ser aquel que la gran mayoría de la gente ve. En la federación se realizó un diagnóstico interno con los trabajadores, a quienes se les aplicó un cuestionario de cerca de 300 preguntas, y cada respuesta tendría un valor específico para la puntuación final, la cual arrojó resultados no deseados. En la administración tenemos una estrella, deportivo dos estrellas, operación dos estrellas, médico dos estrellas y global dos estrellas. ¿Qué nos hace ver esto? A mí me gustaría que tuviera tres en todas. En su segundo objetivo, Diogo plantea que el desarrollo del futbolista nacional debe partir de las competiciones, el conocimiento y las instalaciones, y para ello buscará cumplir el ciclo de vida del jugador desde su introducción, la entrada, el desarrollo y su salida. Tenemos un problema tremendo de espacio para jugar a fútbol. Que nosotros necesitamos de tener más jugadores para tener más calidad, pero si yo no tengo un sitio para que los jugadores jueguen en fútbol, ¿cómo vamos a crecer? Hay dos momentos que son muy importantes en esta fase. Uno es crecer, la otra es retener. ¿Dónde están todos los niños del país? ¿O deberían estar? Entonces, si yo quiero exponer el fútbol, aquí tengo que venir a entrenar. Al día de hoy, desde la federación, no hay ningún programa orientado a la introducción del fútbol. Entonces necesitamos de esto. El portugués explicó que buscará el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para crear un espacio en las clases de educación física para introducir el fútbol y en el mismo crear un modelo competitivo donde se implementarán diversas modalidades para practicar el deporte de acuerdo a las edades de los estudiantes. Aquí dos momentos que para mí son muy importantes. Uno, el 5 para 5, ¿ok? ¿Y por qué el 5 para 5? Porque es la estructura del juego. Pase lo que pase en el juego, yo siempre necesito de largura, profundidad, juego por dentro y líneas de apoyo. ¿Y el 8 para 8 por qué? Porque si nosotros no tenemos la dimensión física, igual con nuestros competidores directos, yo tengo que saber ocupar muy bien el espacio. Y para ocupar muy bien el espacio, yo tengo que obligar a los chicos desde pequeños a entender en la partida del espacio. Y el 8 para 8 me permite tener siempre dos jugadores en alturas diferentes. Las ADFAS serán reordenadas, pues todas iniciarán sus competiciones al mismo tiempo y tendrán una unificación de valores. Además, Diogo Gama advirtió que los clubes deben entender que son instituciones formativas. Si queremos una selección mejor, necesitamos también poner nuestros jugadores en ligas mejores. Y esto no quiere decir que es un problema para los clubes de la liga, al revés. Tenemos que ser claros. Nosotros no somos una liga de performance, somos una liga de desarrollo. Catapultamos talento para ligas superiores. Y esto tiene que ser los indicadores de performance y éxito de los clubes. ¿Cuántos jugadores vendí yo? No podemos ser una liga de consumidores, tenemos que ser una liga de vendedores. En el apartado de las selecciones nacionales, el director explicó el formato de trabajo que ha comenzado a implementar desde las juveniles. ¿Por qué tenemos una selección de sub-20 con 2006 y 2007?
porque queremos aprovechar esta oportunidad para dar más competición a los chicos que van a llegar donde a los Juegos Olímpicos. Entonces sí, estamos perdiendo, pero no estamos cambiando. Estamos dando competición a un nivel de demanda más elevado de estos chicos. Estos chicos de aquí a un año, que son más jóvenes de aquello que se están enfrentando, acordados, no solo más jóvenes, más pequeños físicamente. Se están peleando contra chicos que tienen más esto que con ellos. Y esto, a medio y largo plazo, les va a ser bastante mejor. Ahora, si me hablan de un CAF no es el objetivo. El objetivo, claro, los Juegos Olímpicos y el Mundial. Según se afirmó en la exposición, este plan estratégico ya fue presentado a la FIFA y ya se recibió una retroalimentación del mismo ente, por lo que en los próximos días lo estarán presentando a diversas entidades como el gobierno, el Comité Olímpico y la empresa privada. Diogo Gama reconoció la necesidad que existe por obtener resultados a corto plazo. Sin embargo, también advirtió que podría llegar a 3 o 4 años de llegar a cumplirse con todos los objetivos establecidos. Para DC4, William Cuellar.